Ya estamos de regreso con más. ¿Y sabe usted qué hace su hijo cada fin de semana? Fíjese que más de 100 vehículos se reúnen cada semana en el cruce de las Pataguas de Cartagena para participar de las carreras clandestinas, los que circulan por la pista a casi 200 kilómetros por hora. Grupo que se ha detectado. Además, la ingesta de alcohol y hasta la venta de drogas que esperan evitar las autoridades, quienes la próxima semana simularán un accidente de tránsito para sensibilizar a la comunidad de los riesgos que se exponen estos irresponsables conductores. El cruce de las Pataguas de Cartagena, ubicado en la autopista Litoral Central, se ha transformado en un escenario para las carreras clandestinas, las que una o dos veces por fin de semana reúnen hasta 100 autos por jornada, los que exigen al máximo sus vehículos, superando con creces los límites de velocidad estipulados en la zona. A esto se suma el consumo de drogas e ingesta de alcohol que se produce en estas carreras y que puede ser fatal. Irresponsabilidad al volante, donde muchos de estos conductores toman los vehículos de sus padres para ser parte de estas extremas competencias. La verdad es que es un deporte que afecta normalmente a otros conductores y es extremo, ya que muchos de ellos lo hacen también bajo la ingesta del alcohol o otras sustancias como droga. Llamado a los padres a tener en cuenta dónde se encuentran sus hijos y a los jóvenes a tomar conciencia, ya que además de arriesgar su vida, exponen a quienes transitan por la autopista. Aquí hay una realidad que los padres tienen que saber. Hay muchos jóvenes que el fin de semana aparentan estar en el lugar de la casa de algún amigo o en algún familiar, y efectivamente están aquí en lo que ellos llaman los piques. Es una actitud tremendamente temeraria y peligrosa, de la cual nos preocupa y de la cual los padres tienen que hacerse cargo. Hay muchos jóvenes, incluso menores de edad, que están aquí, que están corriendo en estas carreras. Más de 80 personas se reúnen los fines de semana solo en vehículos aquí en el sector de esta autopista. Por tanto, la preocupación y el trabajo está destinado no solamente a que los padres primero sepan dónde están sus hijos, sino también a crear conciencia y evitar accidentes de tránsito. Aún no han existido accidentes con pérdidas fatales, por esto las autoridades de la zona más personal de la autopista se han reunido una serie de ocasiones para ver la fórmula de terminar con estas carreras clandestinas. Este último encuentro se desarrolló en la misma zona donde se congregan estos amantes de la velocidad y la adrenalina, para coordinar una simulación de un accidente de tránsito y de esta manera sensibilizar a todos quienes transiten por la autopista. Un poco llamar a la conciencia de los padres específicamente, cuando el hijo le pide el auto y le dice que va a estudiar, que corrobore que si el estudiante está estudiando y no está corriendo en este tipo de carreras clandestinas, porque muchas veces nosotros hemos entrevistado a los chicos y ellos reconocen que efectivamente han engañado a los papás y no están haciendo lo que supuestamente le dijeron. Y están corriendo, que es muy peligroso. El simulacro de accidente se llevará a cabo este próximo viernes 4 de diciembre a un costado del peaje, para que los casi 1000 conductores y sus familias que transiten a esa hora puedan sensibilizarse con este impactante postal, que tendrá a 5 personas heridas de diversa consideración.